Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos a una nueva emisión de este su espacio de noticias. Al día damos paso con la información dentro de lo que es en primera instancia en lo relacionado a la región Tlaxcala-Texmelucan, y es que dentro de esta primera nota le comento que esperan asistencia de 150 mil personas durante la Feria del Pueblo Mágico de Tlaxco, Tlaxcala. La Secretaría de Turismo y el Ayuntamiento de Tlaxco presentaron el programa de actividades de la Feria del Queso, la Madera y el Pulque 2018. Que se realizará del 18 al 28 de agosto. A la Feria del Pueblo Mágico se espera una visita de más de 150 mil personas y una derrama económica de más de 4 millones de pesos. El director de turismo del Ayuntamiento de Tlaxco, Gaspar Serrano, dijo que para resguardar la estancia de los visitantes, los 60 elementos de la Policía Municipal trabajarán en los dos turnos. El 28, como ya lo mencioné, no está por demás repetirlo, es el día dedicado al santo patrón San Agustín. Ese día hay que ir a degustar los deliciosos chiles en nogada, que también ya son tradicionales, dentro de nuestra feria del queso, pulque y la madera. Habrá también un rodeo de medianoche, un festival del rock, que también ya es tradicional dentro del Tlachiquero Fest en Tlaxco. Y en general esperamos un aproximado de entre 130 mil y 150 mil visitantes en cada uno de estos eventos. Hay visitantes, son los eventos más atractivos de la feria. Además, refirió que se cuenta con hoteles y estancias campiranas para el hospedaje de los visitantes, y como parte de la oferta turística, hay 5 rutas para que los visitantes conozcan más de este pueblo mágico. Son un aproximado de 8 hoteles. Lo que ofrece Tlaxco Pueblo Mágico es el hospedaje campirano principalmente. Nuestro principal hotel es la Hacienda de Santa María Jalostoc, a la cual nuestros visitantes pueden acceder a través de internet, tecleando en Google su nombre, ahí les aparecen la cantidad de habitaciones y los precios por cada una de ellas. También ofrecemos hospedaje debidamente reglamentado en la ex Hacienda de San Buenaventura. Por su parte, el director de Cultura, Juan Carlos Gómez, refirió que entre los eventos a realizarse se encuentran el Festival del Queso, en el que participarán 10 productores del derivado de la leche, así como el Festival del Pulque. Además, destacó que después de un receso se volverá a presentar la Tlaxconada. Un evento que ya forma parte de estas festividades es el desfile nocturno, así como la carrera de burros, el puerco encebado, entre otros. Habrá un evento de rock que se le ha denominado Tlachiquero Fest. Habrá también torneo de rayuela, que esto es muy tradicional en Tlaxco, carrera de burros, lo que es el puerco encebado y un mini puerco para niños entre 8 y 10 años. En el Teatro del Pueblo habrá actuación de imitadores y comediantes, así como de grupos musicales. Habrá que destacar también aquí, por primera vez se va a tener una granja interactiva, esto es nuevo dentro de nuestra feria. Explicó que el 95% de los eventos serán gratuitos, en los que participarán más de 1.600 personas. En otra más de las notas, dentro de lo que es aquella zona, imparten cursos propedéuticos para alumnos de nuevo ingreso en el COBAT. Los estudiantes que ingresarán al nivel bachillerato y en específico al subsistema Colegio de Bachilleres de Tlaxcala se aclimaten a su nueva dinámica de estudios. Durante 2 semanas, 5.602 jóvenes asisten al curso propedéutico, en el que además conocerán los procesos de aprendizaje de esta nueva etapa estudiantil. Sobre el tema, el subdirector administrativo del plantel 1 en el Sabinat Tlaxcala, Eliud Peralta, refirió que tan solo en este lugar más de 600 jóvenes son los que reciben este curso de inducción. Y en esta ocasión también el área de ciencias experimentales. Son 14 grupos en este plantel, 7 en el turno matutino, 7 en el turno vespertino, en un promedio de 44 estudiantes por grupo, lo que da un total en esta etapa de 616 estudiantes de nuevo ingreso. Comentó que la importancia de este taller es que recuerden algunos conceptos básicos aprendidos en el nivel secundaria y prepararse para el examen diagnóstico que se realizará el próximo 17 de agosto. Es un examen diagnóstico que se aplica a nivel nacional para ver cómo vienen los estudiantes, cómo ingresan, y posteriormente al término de su bachillerato también se evalúa para ver cuáles fueron los conocimientos, habilidades, destrezas que ellos
aprendieron durante esta etapa. Refirió que en este plantel son 17 los docentes que imparten el curso propedéutico. Agregó que es en esta etapa cuando los alumnos de nuevo ingreso desarrollan el sentido de pertenencia, ya que el inicio de clases puede ser difícil. Un curso de inducción e información para los padres de familia para que nos apoyen en este proceso. A veces es un poquito difícil para el chico pasar esta etapa. Entonces los papás también tienen que estar al pendiente, no solo los docentes y nosotros los directivos. Dijo que la contribución de los padres de familia también es importante para este proceso. El curso de inducción se imparte en los 24 planteles que integra el COBAT y culminará el próximo 17 de agosto. En más de la información, refrenda Ejecutivo Tlaxcalteca respaldo para los pueblos indígenas. El director de Pueblos Indígenas y Desarrollo Comunitario del Sistema Estatal de Promoción del Empleo y Desarrollo Comunitario, SEPUEDE, Juan Pablo Pérez Contreras, como parte de la Semana Estatal de la Cultura Indígena, refrendó mejorar la calidad de vida de las poblaciones nativas de Tlaxcala, acercando apoyos y oportunidades de acuerdo a la instrucción del gobernador Marco Antonio Mena Rodríguez para redoblar esfuerzos para que la gente de este grupo tenga un desarrollo en su calidad de vida, superen carencias y tengan nuevas oportunidades mediante los apoyos de las diferentes instituciones estatales, así como mediante la organización de la Semana Estatal de la Cultura Indígena, que en esta ocasión se realizó en Contla, San Pablo del Monte y Teclanocan, donde se realizaron diversas actividades culturales. Y en otra más de las notas, dentro de lo correspondiente ya a la zona sur del vecino estado de Tlaxcala, implementan en Zacatelco campaña de reforestación y empleo temporal. El gobierno municipal de Zacatelco, que encabeza el alcalde Tomás Ore Albarrán, en coordinación con el director de Ecología y Campo, Emilio de la Peña Aponte, y con el DIF municipal que dirige Jimena Orea Díaz, llevaron a cabo la entrega de 1.600 árboles para reforestación de las distintas comunidades del municipio, de las cuales a cada presidente de comunidad le otorgaron 200 especies, así como al delegado de la colonia Domingo Arenas. Emilio de la Peña refirió que los presidentes de comunidad iniciarán con la campaña de reforestación 2018 en sus respectivas comunidades, quienes se encargarán de plantar cada una de las especies en las secciones y comunidades del Corazón del Sur, así como también darle seguimiento al crecimiento y buena vida de los ejemplares, otorgando 10 espacios para los zacatelquenses que al mismo tiempo quieran ser parte del proyecto de empleo temporal, donde se prevé sembrarán poco más de 7.000 árboles en esta campaña 2018. Por otro lado, y dentro de aquella misma zona, participan artesanos de Nativitas, Terrenate y 5 municipios más en Feria Internacional Manos del Mundo 2018. Artesanos de los municipios de Tlaxcala, Ixtenco, Contla, Terrenate, Nativitas, San Pablo del Monte y Nanacamilpa participaron en la 13ª edición de la Feria Internacional Manos del Mundo 2018, que se llevó a cabo en el World Trade Center de la Ciudad de México, en donde mostraron al mundo artesanías como la talavera, flores de papel, cuadros de popotillo, tallados en madera de Tizaclán, bordados de pepenado, bisutería en semilla, figuras de totomoxtle, productos de amaranto y miel orgánica de capulín, entre otros, además de danzas tradicionales como el baile del Matlalcueyetl con el ballet de la tercera edad del municipio de Contla y la danza de los cuchillos de Terrenate, ante lo cual Nancy Sánchez Blancas, directora de promoción de la Secretaría de Turismo del Estado, destacó el compromiso del gobierno estatal por difundir y reconocer el talento de los artesanos locales, quienes son los principales promotores de la riqueza cultural de la entidad. Y dando continuidad a la información, dentro de la región Tlaxcala, Texmelucan, le comento que instalan bases de operaciones desde Tlahuapan hasta Huejotzingo. Luego del enfrentamiento y bloqueo de la autopista México-Puebla registrado la tarde del pasado sábado por presuntos huachicoleros, en días pasados o dentro de lo que fueron las últimas horas fueron instaladas bases de operaciones mixtas, las denominadas BOM, en comunidades de la región de Texmelucan, que se extiende desde Huejotzingo hasta límites con el Estado de México. La Secretaría de Seguridad Pública informó que como parte de la
de las estrategias de seguridad implementadas por el gobierno del estado en coordinación con la 25 Zona Militar y la Fiscalía General del Estado. A partir de este 8 de agosto quedaron establecidos los puntos de operación en Santa Rita, Tlahuapa, en San Matías, Tlalancaleca, San Martín, Texmelucan y Huejotzingo. El objetivo, explicó, es brindar mayor seguridad y disuadir actividades ilícitas en esta zona centro de la entidad, donde además establecieron una mesa de inteligencia donde se recabará toda la información para coordinar las líneas de acción en las que participarán el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, la CISEN, así como las dependencias antes mencionadas. Así es que si usted ve diferentes convoys del ejército o de la policía estatal o agentes federales, pues bueno, no se alarme, simplemente son acciones preventivas. Por otro lado, como una indemniza con 10,000 pesos automovilista afectado por bache en Texmelucan, tras una demanda interpuesta en el 2015 por el dueño de un automóvil, quien reclamó la reparación del sistema de suspensión de su vehículo luego de caer en un bache en una calle de la ciudad, el Cabildo de San Martín Texmelucan aprobó pagar 10,000 pesos al automovilista. Y es que al respecto, María de Jesús Quintero Padilla, síndico municipal, refirió que tras una mediación, José Luis Menchaca, propietario de la unidad dañada, aceptó recibir la mitad de lo que exigió inicialmente, siendo este el primer caso de este tipo que es recibido por el gobierno municipal de Texmelucan y que tras la solicitud a los regidores de aprobar el pago, este último fue aceptado por unanimidad, por lo que en siguientes días se saldará el adeudo. Por otra parte, policías de Texmelucan rescatan a presunto ladrón de ser linchado. De acuerdo a los hechos, fue alrededor de las 21 horas de este jueves cuando tres sujetos presuntamente armados ingresaron a una casa ubicada en la calle Reforma de la comunidad de San Baltasar Temascalac, perteneciente a San Martín Texmelucan, pero ante la alerta de los ciudadanos que se armaron de palos y machetes, lograron atemorizar a los tres masculinos, quienes emprendieron la huida. Sin embargo, lograron detener a uno de los presuntos ladrones al interior de la vivienda para lincharlo, y hasta donde también llegaron elementos de la policía, quienes al conocer de la situación del posible linchamiento implementaron un operativo de rescate con el refuerzo de más elementos, pero durante el traslado de los uniformados uno de ellos resbaló de la batea de una de las patrullas provocándole heridas, por lo que tuvo que ser trasladado a un hospital de Texmelucan, mientras que el resto de policías lograron rescatar al hombre señalado de haber allanado una vivienda, siendo trasladado también ante las instancias correspondientes. Pues ahí esta situación que se generó por allá en esta comunidad de San Baltasar Temascalac. De esta manera cerramos este primer bloque de información. Le invito a que continúe con nosotros. Vamos a presentarle algunos de los anuncios también de nuestros amigos que forman parte de este espacio de noticias al día. Regresamos. Farmacia Vita Farma 2 le ofrece todo tipo de medicamento de patente, genérico y similar, además de lácteos y una gran variedad en artículos de perfumería. Contamos con descuentos del 30 al 50% y un descuento especial a personas con credencial del INAPAM. Farmacia Vita Farma 2 le sigue atendiendo en Plaza Principal, Lado Sur número 201, Colonia Centro en Huejotzingo, en un horario de 8 de la mañana a 10:30 de la noche. Servicio a domicilio al 27-616-23. Farmacia Vita Farma 2. Silva, estudio de belleza y uñas. 23 años de experiencia ofreciéndole siempre el mejor servicio en cortes, peinados, tintes, mechas, extracción de color, tratamientos faciales y capilares, así como aplicación de uñas, French, natural y cristal. Además, manejamos paquetes para novia y 15 años. Visítanos en calle Aquiles Cerdán número 19, segundo barrio en Huejotzingo. Citas a los teléfonos 227-107-2300 y 27-619-07. Silva, estudio de belleza y uñas.
Dentro de este segundo bloque le vamos a dar a conocer información de aquellos o de algunos de los municipios que conforman el octavo distrito, así como de aquella información de interés general que tiene que ver, por supuesto, dentro de lo que es el nivel estatal, obviamente hablando ya en concreto de lo que es el estado de Puebla. Y en la primera nota le comento que presentan autoridades de Coronango Feria Patronal 2018. La presidenta municipal de Coronango, Ermelinda Makoto Chapuli, presentó ante medios estatales la Feria Patronal 2018, la cual tendrá lugar del 15 al 19 de agosto y que contará con actividades musicales, danzas y diversos platillos y antojitos como el mole de la región, el pan tradicional con helado y tamales con frijoles. Entre los principales eventos está una función de lucha libre, habrá jaripeo y se contará con la presencia del grupo de salsa Richie y el grupo Mojado, por lo que de acuerdo al edil se espera la asistencia de 15.000 visitantes provenientes de diversos municipios como de otros estados tales que, como Tlaxcala, Ciudad de México y Veracruz. Finalmente, Makoto Chapuli invitó a la ciudadanía en general a dicha feria y a conocer la arquitectura del municipio y su infraestructura, recordando que esta será la última feria de su administración. Así es que bueno, pues ya lo sabe, a partir de la siguiente semana acuda a este municipio y disfrute de las actividades programadas dentro de esta Feria 2018 de Coronango. Por otro lado, recapturan a El Luisito en asalto a ruta Xoxtla. Seis integrantes de una banda de asaltantes del transporte público, entre ellos su líder Luis Enrique alias El Luisito, fueron detenidos junto con cuatro armas de fuego cortas y dos vehículos tras un operativo por parte del personal del área de inteligencia de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, después de que habrían atracado a los pasajeros de un camión de la línea de San Miguel Xoxtla en el kilómetro 120 de la autopista México-Puebla. Los detenidos fueron identificados como Luis Enrique alias El Luisito, de 25 años de edad, quien desde marzo de este año se encontraba libre bajo las medidas cautelares de firmar periódicamente, Gerardo, de 24 años, José Roberto, de 16, Jesús, de 21, Ernesto Damián, de 23 y Michael, de 25 años, quien se encuentra hospitalizado al recibir un disparo en el glúteo izquierdo y fue ingresado al Hospital de Traumatología y Ortopedia del Sector Salud, donde se reportó su estado como estable. El titular de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, Manuel Alonso García, resaltó que El Luisito operaba en la zona de la autopista, por lo que podría estar involucrado en los últimos atracos que se registraron en aquella zona e incluso estaría involucrado en el homicidio de un pasajero hace un par de semanas, por lo que enfrentará los cargos otra vez de robo a transporte público de al menos 12 casos, a transeúnte y a cuentaviente con 4 casos. Pues ahí está la situación de estos presuntos asaltantes. En otra más de las notas, expositoras invitan a la 15ª Feria del Chile en Nogada de San Andrés Calpan 2018. Mi nombre es Marielena Chiquia Somoza. El nombre de mi stand es Chiquia Somoza y me encuentro ubicada en el stand número 15, que se encuentra al inicio prácticamente de la feria. Tenemos contemplados, no sé, entre 600 y 700 chiles, que es más o menos el promedio que manejamos para los tres fines de semana de lo que dura el evento de la feria. ¿Sí? Y después de la preparación, pues es un platillo un poco complicado, sí, pero pues ayudado por ahora sí que nuestras familias y empleamos gente para que nos ayude a la elaboración del platillo, ya que es un platillo que sí tiene un tanto de labor, más que nada. El día 10, 11 y 12, 18 y 19 y 25 y 26, estamos frente a lo que es la explanada del ayuntamiento, y ahora sí que es lo que corresponde al convento franciscano, es a donde se encuentran los 27 stands, que estamos ahora sí que en el grupo de la zona diamante de lo de la feria. Contamos con la participación de casas de cultura, de grupos musicales y de eventos incluso hasta internacionales. Tiene aproximadamente
como unos 8 días, 12 días, que se acaba de velar una escultura muy preciosa que se encuentra a la entrada de nuestro municipio, que está dedicada al Popocatépetl Iztaccíhuatl. Está increíble. Los esperamos, Calpan está de fiesta y los esperamos con los brazos abiertos. Y dando continuidad a este tema, le comento que el Rincón del Sabor es una muy buena opción también para degustar un delicioso chile en nogada dentro de esta 15ª Feria de Calpan. Con el apoyo de la familia, entre hijas, nietos y ayudantes, este año la señora Minerva Chiquia Somoza se prepara para participar como expositora por 9 años consecutivos con su stand El Rincón del Sabor en la 15ª Feria del Chile en Nogada de San Andrés Calpan, de la cual menciona: es un gusto participar para poderle ofrecer a la gente tan delicioso platillo. Participan conmigo de 8 a 9 personas, por lo regular son familiares, participan mis hijas, mi nieto y otras personas que me apoyan. Para mí el gusto de participar es poderle ofrecer a la gente que nos visita el platillo y pues una derrama económica para o sea familiar y apoyamos también a gente del municipio que les damos empleo. Resalta que para la preparación de los chiles en nogada se ocupan los frutos que se recolectan en los campos de la comunidad, como el durazno, la manzana panochera, pera lechera, la nuez de Castilla y por supuesto el chile poblano, que para este año espera comercializar poco más de 500 chiles en nogada durante los 3 fines de semana que dura la feria y que tras un sorteo su stand se ubicará a un costado del acceso principal de la presidencia de Calpan a partir de las 8 de la mañana y hasta las 8 de la noche. Los ingredientes principales que se ocupan para chile es el durazno, la manzana panochera, la pera lechera, de ahí ya que lleva que su pasa, que su almendra, y lo principal es la nuez de Castilla. Los frutos pues se recolectan aquí en los campos de aquí de la comunidad. El chile también es de aquí, nativo de aquí de la comunidad. Todo lo que ocupamos pues son los ingredientes principales para elaborar los chiles. Por parte de la presidencia y del organizador de la feria, nos sortean los lugares. Ya va la suerte de cada una de nosotras, ¿no? El lugar que escoge. El mío ahora, en este año, me va a tocar a un ladito de la presidencia municipal, a un costado ahí de la entrada principal, ahí va a estar, mi stand es el número 20, se llama El Rincón del Sabor, ahí los esperamos, de 8 de la mañana a 8 de la noche, estamos ahí para servirles. Además, al igual que en años anteriores, esperan que lleguen nuevas personas para atenderlos y hacerlos sentir como en casa. Pues los invitamos a todos los que nos han acompañado en otros años y esperamos que lleguen nuevas personas, estaremos ahí para atenderlos con mucho gusto y trataremos de hacerlos sentir como en su casa, ¿no? Atenderlos lo que mejor podamos. Así que no lo piense más y visite el stand El Rincón del Sabor durante los días 10, 11, 12, 18, 19, 25 o 26 de agosto en la 15ª Feria del Chile en Nogada de San Andrés Calpan 2018. Viendo de información, otorgan prisión preventiva a presunto pederasta que publicó fotografía de menor en Huejotzingo. Ante datos de prueba presentados por la Fiscalía General del Estado, el Ministerio Público formuló imputación por los delitos señalados y se determinó prisión preventiva oficiosa contra quien dijo llamarse Martín, de 33 años de edad, como medida cautelar a quien se le acusa de los delitos de violación equiparada y pornografía de menores. Y es que el sujeto, quien vivía en el mismo domicilio de la víctima, fue detenido por la Policía Municipal de Huejotzingo el 3 de agosto, luego de que publicara la fotografía de una menor en el momento en el que presuntamente la agredía de manera sexual. Ante lo cual, la Fiscalía de Investigación Metropolitana integró la carpeta de investigación y durante la audiencia inicial desahogada en la Casa de Justicia de Cholula, el juez de control calificó de legal
la detención. Pues ahí esta información ya dentro de lo que es concretamente Huejotzingo, cabecera distrital dentro de lo que es el octavo distrito en Puebla. Por otro lado, autoridades de Huejotzingo inauguran red eléctrica en juntas auxiliares y cabecera municipal con la finalidad de continuar mejorando las condiciones de vida de los habitantes de la cabecera y sus juntas auxiliares. El Ayuntamiento de Huejotzingo 2014-2018 refrendó su compromiso de seguir con la transformación del municipio con el corte de listón inaugural de distintas ampliaciones de red eléctrica en las comunidades de San Miguel Tianguisolco, Santa María Nepopalco, San Juan Pancoac, Santa María Tianguistenco, San Mateo Capultitlán y la cabecera municipal. Dando continuidad a la información, pero ya dentro de lo que es aquellos temas de interés general correspondientes al estado, rescatan a 22 indocumentados guatemaltecos, en la Puebla Orizaba. La Policía Federal halló alrededor de 22 personas indocumentadas de origen guatemalteco en el camarote de un tractocamión. Entre ellos se encontraban 6 menores de edad y 3 mujeres. Los guatemaltecos intentaban llegar a la frontera norte en el vehículo que transitaba sobre la carretera Puebla-Orizaba, en la altura de, a la altura del kilómetro 217, fueron encontrados por los elementos federales, quienes aprehendieron al conductor del tractocamión marca Volvo modelo 2005 para ponerlo, al igual que a los indocumentados, ante las instancias correspondientes a fin de determinar su situación legal. Por otra parte, en otra de las notas, del 13 al 23 de agosto se realizará la segunda edición del Fest Puebla Emprende en 21 sedes de las 7 regiones del estado. Este segundo festival del Fest Puebla Emprende 2018, que se llevará a cabo del 13 al 23 de agosto, abarcará las 7 regiones del estado, siendo los municipios de Izúcar de Matamoros, Tecamachalco, San José Chiapa, Teciutlán, Jicotepec de Juárez, Huauchinango, Acatlán de Osorio, Tehuacán y Puebla Capital, donde se ofrecerán talleres, conferencias y simuladores de negocios, entre otras dinámicas, con el objetivo de continuar el desarrollo, capacitación y profesionalización de los emprendedores, así como las micro, pequeñas y medianas empresas, y con ello fortalecer la cultura emprendedora dentro del estado. Los interesados podrán solicitar mayor información al número de teléfono 229-8200, extensión 5029 y 5061, o en la página de Facebook Fest Puebla Emprende, así como en secotrade.puebla.gov.mx. Y para finalizar con nuestra información de este fin de semana, recuperan manantiales en la Sierra Mixteca de Puebla. En un trabajo coordinado entre las Comisiones Nacionales Forestal, la CONAFOR y del Agua, CONAGUA, así como de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la SEMARNAT, se logró rescatar 3 manantiales y evitar una emergencia por falta del agua en poblaciones de Ayoxucla de Zapata, en el municipio de Huehuetlán El Chico, esto en la Sierra Mixteca Poblana. Al respecto, Javier Filiberto Guevara González, gerente local de la CONAFOR, detalló que los manantiales estaban secando, lo que provocaba que las familias se quedaran sin el vital líquido hasta medio año, 6 meses en los que tenían que comprar agua para atender sus necesidades más fundamentales, repercutiendo principalmente en la economía familiar, pero que en un ejemplo de siembra y cosecha del agua, que inició en 2012, se rescataron esos 3 manantiales y ahora los habitantes de aquella localidad trabajarán en el mantenimiento y conservación del suelo, reforestación, capacitación y con la asesoría para dar continuidad a estas acciones que sin duda marcarán el desarrollo de Ayoxucla de Zapata. Pues ahí una muestra más de que, pues, uniendo fuerzas, uniendo fortalezas, bueno, se van generando grandes acciones en beneficio de la población. De esta manera, pues nosotros llegamos a la parte final de este espacio de Noticias al Día, y les recuerdo que nos acompaña cada lunes, miércoles y viernes alrededor de las 9 de la noche, principalmente ahora a través de redes sociales. Usted nos encuentra en Facebook principalmente como Garco Producciones, así como en nuestro canal de YouTube, que también lleva el mismo nombre de Garco Producciones. Por nuestra parte, esto ha sido todo en esta ocasión. Ya es fin de semana y bueno, le invitamos a que nos acompañe, o más bien para que acompañe a todas aquellas expositoras que, pues, dentro de esta emisión les hemos presentado dentro de lo que será la 15ª Feria del Chile en Nogada de San Andrés Calpan, que bueno, pues ya este viernes dio inicio, pero pues en sí, de manera oficial, este sábado se estará dando el banderazo inaugural
del corte inaugural, mejor dicho, de lo que será esta 15ª Feria del Chile en Nogada. Y bueno, pues ahí tenemos o tendremos más bien algunas cortesías para pues que usted vaya y deguste de este tradicional platillo poblano dentro de esta feria por allá en Calpan. Y lo único que tiene que hacer, pues bueno, es ir y checar la dinámica en nuestras redes sociales, en Facebook, en nuestra página que es Garco Producciones. De esta manera, pues bueno, nosotros cerramos una emisión más de este espacio informativo de Noticias al Día. Así es que por nuestra parte, esto ha sido todo. Pásela muy bien, que tenga un estupendo fin de semana. Les esperamos en nuestra siguiente emisión de esto que es Noticias al Día.